en el marco de lo que ha resuelto el Consejo Superior en la sesión del día 23 de julio pasado, en el cual se ordenó, digamos, en el artículo 2 de dicha ordenanza, de la ordenanza 188 del Consejo Superior, la prórroga de los mandatos, considerar la necesidad de la prórroga de los mandatos, justamente porque este sería un año donde hubieran correspondido realizar las elecciones, pero sabemos por cuestiones de público conocimiento, en el marco de la pandemia que estamos atravesando, que no pueden llevarse a cabo las elecciones. Así que una de las cosas que consideró el Consejo Superior es disponer sobre la necesidad de la prórroga y, consecuentemente, le encomienda al señor rector, por el artículo 3 de esa ordenanza, la convocatoria a la Asamblea Universitaria, quien va a ser la que va a tratar el tema de la prórroga en este caso, es decir, lo resuelto en el artículo 2 de esa resolución. La Asamblea Universitaria es el órgano máximo de la universidad, que está compuesto por los integrantes del Consejo Superior, los decanos departamentales y los consejos departamentales de los distintos departamentos académicos. Y en lo que se tiene que avanzar, digamos, porque en el marco de esta solicitud que efectúa el Consejo Superior, el señor rector efectúa la convocatoria a esta asamblea universitaria para el día 3 de septiembre, en el cual se va a tratar lo referido al punto 2 de la ordenanza 188. Esto es, declarar la necesidad de la prórroga de los mandatos de las autoridades, tanto colegiadas como unipersonales, es decir, todos los mandatos, decano, rector, vice, conciliarios, consejeros, todas las autoridades de la universidad tienen que renovar su mandato. Es decir, que en ese marco eso es lo que va a tratar en definitiva el Consejo Superior. Y se va a realizar a través de la plataforma Zoom, a través de videoconferencia, que es en definitiva el procedimiento que aprobó el Consejo Superior. En otra ordenanza del Consejo Superior, para la sesión del Consejo Superior, y se aplica también, en este caso, para la Asamblea Universitaria.